Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. De Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Baby.
es que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Una quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos novia del Cordero, Jerusalén.
caballo amarillo. Y ante poder el poder, verán a Dios en Sion. Y ante poder el poder, verán a Dios en Sion. Creamos por Jehová, fortaleza mía. Fortaleza mía, te alabaré con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, te alegraré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido para mí, me vino y hasta la miseria. Tú fuiste inmolado enemigo, me alegraré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido para mí, el libro y desata su sello. Alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré. Me alegraré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido para mí, querido, y desata su sello. Fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido. Me alegraré y me regocijaré en ti. Aleluya, porque tú has vencido.
has redimido. Semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartado del sol. El fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartado del sol. El fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Palabra un Dios, no hay vida. Fuera de ti, no hay otra salud. En la presencia de tu palabra quiero estar. En esa atmósfera celestial. Y así poder madurar. Porque ya ha salido el sol, el poder vivificador. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales. El mismo Espíritu levanto a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol. Y el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol. El fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Ese fruto deberá estar
en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Presencia de tu palabra que rezar en esa atmósfera celestial, y así poder madurar porque ya ha salido el sol, el poder vivificador, el mismo Espíritu levanto a Cristo, vivificará también nuestros cuerpos mortales. El mismo Espíritu que levanto a Cristo, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Palabra un Dios, no hay vida, fuera de ti no hay otra salud, en la presencia de tu palabra que rezar, en esa atmósfera celestial, y así poder madurar porque ya ha salido el sol, el poder vivificador, el mismo Espíritu que levantó a Cristo vivificará también nuestros cuerpos mortales, vivificará también nuestros cuerpos, el mismo Espíritu. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo, podemos ver toda la Biblia. Y el desenvolvimiento del plan de redención, Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén, y después le hizo una nube con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a ese lugar, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver toda la Biblia. Y el desenvolvimiento del plan de redención, Dios colocó a Adán solo.
en el reino de Edén, y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material. Y en el tiempo de la fiesta de expiación es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 y las 12 tribus de Israel eran el peso que ya costaba al Mesías redentor. Y seguirán a Cordero por donde quieran llegar. En el tiempo de la fiesta de expiación es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel eran el precio que le ha costado al Mesías su redentor. Y seguirán a Cordero donde quiera que vaya. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, y para eso vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta tarde y su Santo Espíritu venga hacia nosotros. Muchas gracias, Padre Eterno, por habernos permitido, Señor, una vez más existir en esta vida, Señor. Oh, Padre amado,
Damos muchas gracias porque tú enviaste a existencia en este último tiempo, Padre, para cumplir tu promesa, cumplir tu misión, oh Padre. Eso era que tu palabra iba a ser manifestada en un grupo pequeño, una manada pequeña, una simiente predestinada, gente con percepción profética, oh Padre. Una vez que Apocalipsis 10:7 vino en escena, donde tuvo que abrir todos los misterios, Señor, un profeta gentil. Entonces nuestra siguiente promesa es comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Así dice tu palabra, oh Padre amado. Entonces en esta tarde queremos continuar con la lectura de sus mensajes de nuestro profeta Elías. Gracias, Padre, por ese privilegio que tú nos has dado, Señor, bendice grandemente al alma, al corazón también que estarán lecturando. Y guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a iniciar con la lectura de un nuevo mensaje titulado El mensajero del atardecer. Servicio realizado en Mesa, Arizona, Estados Unidos de América, el día 16 de enero del año 1963. Vamos a iniciar. Párrafo 1 dice: Muchas gracias. El Señor les bendiga. Pueden tomar asiento. Mi hijo estuvo aquí hoy y él dijo: Papá, ojalá hubiésemos visto esa iglesia antes de empezar a construir la nuestra. Es un sitio tan bonito. Y él habló acerca de, dijo, yo no he conocido aún al ministro, pero si él es una persona tan amable como su esposa, ciertamente que es una persona muy fina, así que estamos contentos de estar aquí. Y yo estaba esperando ansioso la reunión esta noche, que Dios derrame sus bendiciones sobre nosotros y nos ayude. Párrafo 2. Ahora llegué y oí al hermano Williams, creo, diciendo algo con respecto a estar en la ramada. Y creo que ya se han hecho los anuncios con respecto a eso. Generalmente ellos hacen eso antes de yo entrar. Y ciertamente estamos esperando tener un gran tiempo allá en la convención. Y mi parte aquí es como de andar por allí y conocer a los hermanos y tener compañerismo entre la gente. Y orando para que Dios nos dé un buen impulso. Y de allí podemos entrar directamente al Hotel La Ramada para una tremenda reunión. Y así que estamos tratando de visitar todas las iglesias que podamos hasta que llegue ese momento. Y estamos gozándonos grandemente. Ciertamente estamos teniendo un tiempo maravilloso con el compañerismo entre nuestros hermanos. Párrafo 3. Y generalmente cualquiera sabe que yo no soy predicador. Yo soy como un neumático de repuesto, pero mi ministerio es orar por los enfermos. Y cada noche ha sido tan grande la multitud que casi no hay lugar para hacerlo. Y vamos a intentar cuando lleguemos a un lugar donde se puede, aquí para repartir las tarjetas de oración y así traer a las personas y orar por ellas. Pero teniendo así una noche en cada lugar, lo que uno no logra esta noche, entonces eso hace que la gente vaya a otro lugar mañana y luego a otro lugar la noche siguiente. Y por eso he hablado un poquito cada noche con el pueblo y así hacer lo mejor que podamos para la honra y gloria de Jesucristo, a quien todos amamos y creemos y nuestro compañerismo unido. Párrafo 4. Me supongo que ustedes oyeron el accidente en la esquina hace unos momentos. No sé si el hombre se mató ni quién fue, pero es que pasó un carro. Nosotros nos detuvimos solamente para una palabra de oración hace unos momentos. Como a 2 cuadras más arriba hubo alguien que había sufrido un choque de lado y fue tirado a la calle. Y una persona muy grande estaba allí cubierta. Y la policía estaba allí. Pero creo que la ambulancia aún no había llegado. Ellos deben, si no estaba muerto, ciertamente estaba, le pegaron de este lado y se fue volando por la puerta del otro lado. Así que debe haber sido un golpe terrible. Ustedes saben, eso simplemente. Párrafo 5. Nosotros debemos servir a Dios a cada momento. No sabemos a qué hora esas cosas podrían suceder. Quizás pensamos que no nos sucederá a nosotros, pero ustedes saben. Si pudiera ser, ven ustedes, así que yo creo que Jesús dijo, estad apercibidos,
pues no sabemos en qué minuto o a qué hora seremos llamados. Y entonces iremos a un lugar en donde no habrá accidentes ni problemas. Estamos muy contentos de que haya un lugar así el cual nos ha sido prometido. Ustedes saben, el solo pensar esta noche de que anhelamos un lugar como ese, eso muestra que sí existe tal lugar. Ven, y sabemos que todos los negativos, todas las sombras, tiene que haber algo para formar una sombra. Una sombra es un reflejo. Así que si hay una vida como esta, eso prueba que es una sombra. Y entonces en algún lugar hay una vida verdadera de la cual esta es un reflejo. Ven, fíjense en un árbol, lo hermoso que es un árbol. ¿Y saben ustedes qué es eso? Es el tipo negativo de la sombra del árbol de la vida en el cielo. Amén. Párrafo 6. Ahora, ustedes saben, cuando Dios vino a la tierra, cuando Él estaba procreando la tierra, allá en el principio, y quizás lo primero que apareció fue un renacuajo, como los científicos tratan de decirnos. La próxima cosa pudo haber sido algo. Yo creo en la verdadera evolución cristiana, pero no creo que todo surgió de una sola célula. Yo creo que ella simplemente, Dios hizo un renacuajo, y luego Él hizo un pez, y después Él hizo algo más. Y simplemente yo creo en el progreso o avance, no mediante la misma célula, sino una criatura diferente todo el tiempo. Y finalmente Él siguió así, subiendo y trayendo una especie más alta, y después de un tiempo se veía el reflejo del mismo que estaba procreando, el cual era Dios. Ahora, para probar que eso es correcto, cuando Dios se hizo carne, fue Jesucristo, un hombre. Ven, así que no un ángel, sino un hombre. Así que esto nos muestra que eso lo reflejaba a Él. Párrafo 7. Y, esta Biblia antigua está llena de esas hermosas perlitas. Yo simplemente, a mí me gusta escarbar, ¿a ustedes no? Y simplemente entrar allí y sacudirlas del polvo y mirarla y ver qué es. ¿Cómo es que las joyas, ustedes aquí en Arizona saben que las grandes joyas vienen del polvo de la tierra? De ahí es de donde vienen. Y las joyas de Dios también son sacadas del polvo. Y Él, estamos tan contentos de que Él nos concede el privilegio de entrar a su gran refinería. Y así nos saca toda la escoria. ¿Saben ustedes cómo lo hacían antes? Desde luego, ustedes gente de Arizona, ¿saben cómo es que ellos, antes de que ellos tuvieran un horno fundidor, cómo es que ellos refinaban el oro? Nos dicen que tomaban el oro y lo golpeaban. Los indios solían hacer eso, golpearlo, y lo golpeaban hasta que toda la escoria le era sacada a golpes. Y la manera que sabían que habían sacado toda la perrita y todo eso que contenía, cuando sabían que habían sacado todo, era cuando el que lo golpeaba veía su reflejo en él, cuando podía verse a sí mismo. Así él sabía cuando estaba bien limpio, cuando reflejaba su propia imagen. Párrafo 8. Y saben, yo creo que Dios quiere hacer así con su iglesia. Simplemente sacarle a todo el mundo a golpes hasta que el reflejo de Jesucristo viva en cada uno de nosotros y reflejemos su vida. Entonces estamos listos para su... Él se refleja a sí mismo a través de nosotros en ese momento, cuando nosotros ponemos a un lado todo peso y el pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el ejemplo, el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. ¡Estoy tan contento por esto! Párrafo 9. Miren, yo generalmente digo cada noche, le dije al hermano Carl Williams, dije... Hermano Carl, esas personas no quieren oírme de nuevo para arriba y para abajo por esos valles, reteniéndolos hasta 2 y 3 horas en la noche. Él dijo, bueno, venga pues. Así que yo aprecio su paciencia al invitarme de nuevo. Y miren, cada noche. Hace un rato hablé con mi esposa. Allá, ella está en Tucson ahorita. Y le dije, ¿cómo está el tiempo? Ella dijo, está calentando. Y me dijo, ¿te estás manteniendo a tiempo? Y yo dije, exactamente, a eso de las 10 u 11 todas las noches. Y yo le dije, voy a tomarme un descanso cuando vaya a Arizona esta vez en esta pequeña reunión. Voy a ir a esas iglesias, a esos hermanos. No voy a castigar a esa gente. Simplemente voy a entrar allí y al terminar los cantos, o sea, el jubileo, me voy a limitar a cortar mis anotaciones como a 15 o 20 minutos. Luego diré, amén, y me iré a casa. Ella dijo,
¿Te estás manteniendo a tiempo? Y yo dije, sí, querida, así es, tiempo normal, como de 3 horas. Son gente muy amable, tienen mucha paciencia. Párrafo 10, por último. Bueno, inclinemos nuestros rostros por un momento mientras nos acercamos a él. Miren, estoy seguro que en una audiencia de gente tan buena como esta que cree, y especialmente veo dos catres aquí, la gente que está enferma y necesitada, yo sé que ellos tienen peticiones especiales. Sin duda que hay muchos otros que tienen estas peticiones. Si es así, simplemente levanten sus manos y denlo a conocer así, a levantar la mano. Y ahora en oración voy a ir allí a orar por esas personas en los catres mientras estamos aquí para estar seguro. Si algo acontece, ellos tuvieron suficiente fe para venir aquí. Así que quiero que todos oren conmigo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga en esta tarde la lectura de estos mensajes. Recordando, hemos iniciado a lecturar este mensaje titulado El mensajero del atardecer, predicado en Mesa, Arizona, Estados Unidos, el día 16 de enero del año 1963. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, El mensajero del atardecer. Párrafo 11. Nuestro Padre Celestial, estamos poniendo a un lado cualquier otro pensamiento, limpiando nuestras mentes y estamos entrando en tu presencia para la limpieza de nuestras almas. Y traemos delante de nosotros la sangre del Señor Jesús. Estamos confesando que no somos dignos de ninguna bendición que tú nos darías, pero Él murió para que nosotros obtuviéramos estas bendiciones. Y nos ha dicho que vengamos confiadamente ante el trono, donde tenemos acceso a estas bendiciones por medio de la gracia de nuestro Señor Jesús, el cual vino a esta tierra, Emmanuel, y tomó el lugar del pecador. Él llegó a ser nosotros, para que nosotros llegásemos a ser Él. ¡Qué intercambio, Señor! Teníamos una vida pecaminosa rumbo al infierno, y saber que aquel vino y tomó esa vida sobre sí mismo y purificó nuestros pecados por la sangre derramada de su propia vida. Es mucho más de lo que nuestros corazones pudieran imaginarse, Señor. Y luego, además de todo eso, Él proveyó una manera para quitar nuestra iniquidad y para sanarnos por medio de sus llagas. Estamos tan agradecidos de que Él nos prometió que nos mantendría sanos mientras le sirviéramos. 12. Y ahora, esta noche, Padre, hay muchas peticiones que han sido con sus manos levantadas. Sabemos que tú tomarás en cuenta cada una de ellas, pues conoces lo que está debajo de la mano, en el corazón. Y te pido, Señor, que te acuerdes de la palabra esta noche a medida que la leemos y la meditamos como una pequeña lección, como una escuela dominical, para que salgamos de aquí esta noche y tengamos esto dentro de nuestros corazones, que sintamos estar más cerca de ti al salir que cuando entramos. Para eso es que estamos aquí, para que se produzca un avivamiento alrededor del país, no sabiendo exactamente cuándo pudiera comenzar, pero esperándolo con gran expectativa, Señor. Estamos haciendo cada esfuerzo humano que sabemos hacer para producir un avivamiento que traiga a hombres y mujeres, muchachos y muchachas, a un conocimiento salvador de Cristo. Queremos darte las gracias por esta iglesia, por su pastor tan amable y su familia, y por todos los diáconos, síndicos y por todo lo que ella representa. Te damos las gracias por aquellos que son valientes al estar de pie. Y Señor, pedimos que las bendiciones de Dios reposen sobre ellos. Bendice cada esfuerzo.
Que esta sea una estación, Señor, donde todos por aquí, por el valle, puedan venir y hallar descanso. Concédelo, Padre, que las oraciones del pastor a favor de los enfermos sean contestadas, que sus oraciones por salvación sean respondidas para todo lo que abarca el Evangelio, que tus bendiciones sean sobre él y que la iglesia no carezca de ningún don espiritual, que sea un lugar, una iglesia ejemplar para toda la comunidad. Concédelo, Señor. 14. Ahora, Padre, acostados en los catres aquí esta noche, al no poder sentarse y disfrutar de la reunión, están aquellos que no tienen este privilegio, y ellos han sido traídos aquí de alguna manera esta noche. Oh Dios, ten misericordia. Yo pienso, ¿qué si esa fuera mi esposa o mi hermano o alguien que fuese un familiar que yo conociera bien? Es de alguien. Y yo ruego, Padre, que la gracia de Dios con su poder se extienda a ellos en esta noche en liberación divina y los levante de estos catres. Que esta sea la última noche que ellos estén en estos catres, en esta reunión. Que cuando ellos se vayan, los catres queden atrás. Que el poder que resucitó a Jesús de los muertos vivifique sus cuerpos a nuestra salud y fuerzas otra vez. Concédelo, Padre nuestro, ahora. Nosotros sabemos que tú prometiste hacerlo. Por lo tanto, está escrito en las Escrituras, estas señales seguirán a los que creyeren. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, Padre, quizás no haya nadie que los pueda tocar, mientras otros sí se pueden tocar. Yo bajaré en conmemoración de este mandamiento. Y Dios, yo voy a esperar recibir una carta de ellos, diciéndome de qué fue hecho, pues voy en el nombre de Jesucristo. 15. El hermano Branham baja y ora por aquellos en catres mientras la congregación canta Solo creed 4 veces. Luego regresa y canta. Señor, yo creo. Oh Señor, yo creo. Todas las cosas son posibles, Señor, yo creo. Señor, yo creo, Señor, yo creo. Todas las cosas son posibles, Señor, yo creo. Vean eso, ambas damas tenían un crecimiento, pero en una era cáncer. 16, y quizás pueda dar este pequeño testimonio rápidamente. Aunque tenga que cortar algunas de mis otras palabras. Antes de salir de casa, el último caso que tuve antes de salir fue un caso sobresaliente. Había una señora y su nombre era Dier. Se me olvida su nombre ahora, era el doctor Dier de Louisville. El doctor James Dier, un especialista en crecimientos y demás en Louisville. Su hija tocaba el piano en la iglesia de la Puerta Abierta, donde el doctor Cobles es el pastor. Oh, es una antigua sinagoga judía gigantesca. Y el hombre mismo pertenecía a la Iglesia de Cristo, es decir, a una iglesia denominacional llamada Iglesia de Cristo, y fue convertido a creer el Evangelio, del Evangelio completo. Es un hombre muy fino, y ella tocó en mis reuniones cuando las tuve en Louisville, en el Auditorio Memorial, y ella quedó asombrada al ver lo que ocurrió y trató de decirle a su padre al respecto. Él dijo, eso es pura psicología. Esas personas están igual de enfermas. Y así que él no lo creía. Finalmente, ella se apartó de la iglesia y se casó con un muchacho de un seminario bautista. Y hasta él mismo finalmente se apartó de su creencia. Él había sido entrenado para ser un ministro, y como lo hacen los bautistas de esa manera. Y así que ellos... Finalmente, él se apartó y no quería predicar. Y entonces se mudaron con su familia a Rockford, Illinois. Finalmente, ella, Jean, empezó a tener problemas femeninos. Fue donde su padre para hacerse unos exámenes, volvió a Louisville para los exámenes. Y cuando la examinaron,
le encontraron lo que llaman un tumor de chocolate. Es un trastorno en las glándulas femeninas. Su padre, siendo un doctor, la operó y lo extirpó, pero parece que derramó algo del tumor dentro de ella y finalmente, y le dieron una dosis profunda de rayos X y terapia. Y entonces cuando ella regresó a casa y siguió teniendo problemas. Como un año después, la trajeron de nuevo al hospital para otro examen y le hicieron una histerectomía completa. Y al hacerlo, su padre, junto con el doctor Humes, quien es uno de los principales doctores del sur, operaron y estaba muy avanzado. El cáncer ya se había alojado en el colon. Entonces la dejaron así por un tiempo. Luego él trató de nuevo unos tratamientos con rayos X y vieron que no dio buen resultado. Así que la llevaron de nuevo al hospital para... No podían darle más laxantes para hacer que evacuara. Así que intentaron lavarla con enema y eso llegó a tal punto que el agua ya no entraba más al intestino. 18. Su esposo era uno de mis críticos y un día, por fin, llegó allí y tomó mi libro y empezó a leerlo. Mi hijo y el hermano Showman están aquí. Él es uno de los síndicos. Está aquí en alguna parte. Y él simplemente permaneció en los escalones de la iglesia, pues como por 2 días, hasta yo estaba fuera en una reunión. Cuando regresé, yo fui a verla. Y él me dijo, mire, ella no sabe que tiene cáncer. Dijo, solo vaya y hable con ella y ore con ella. Y entonces cuando la vi, ella dijo, hermano Branham, dijo, mi esposo va a aceptar la sanidad divina, dijo, porque antes yo no podía hacer que mirara uno de los libros, pero ahora él me lee página tras página, todos los días, uno de los libros. 19. Yo dije, entiendo eso, James. Le dije, mira, James, vamos a hablar para ver qué nos dice el Señor. No había nadie en el cuarto. La enfermera había salido. Hablamos un poco y al rato vino una visión. Ella tiene como 40 años de edad, aún no tiene canas, pero estaba mucho más vieja y canosa. Yo dije, mira, James, tú has estado en las reuniones. Sí, hermano Branham. Yo dije, te lo han ocultado y me dijeron que no te lo dijera, pero tú tienes cáncer. Y yo dije, tu padre o tu esposo dijo, no le diga nada, pero tú tienes cáncer, James. Pero mira, yo quiero decírtelo porque tú has estado en las reuniones. Una visión nunca ha fallado. Y voy a decirte, James, qué es, así dice el Señor. ¿Ven? 20. Miren, uno quiere estar bien seguro de eso, ¿ven? Que es el Señor. No una impresión, sino que usted lo ve, ¿ven? Y entonces yo dije, tú vas a vivir. Ellos están, ella dijo, hermano Branham, yo siempre sospeché eso. Y dijo, siendo criada en un hogar donde mi padre es un doctor, dijo, yo lo sospechaba, dijo, yo pensé eso todo el tiempo, que eso es lo que era. Y oramos. Al día siguiente, el segundo día después de eso, le iban a hacer una colostomía. Ustedes saben, eso es cuando cortan el intestino y le ponen una bolsa así al lado y entonces el paciente simplemente, hasta que mueren, el cáncer finalmente los mata. Vacían el intestino en una bolsa. Y justo cuando la tenían lista, lista y preparada para la mesa de operación, ella se sintió muy extraña. Ella llamó a la enfermera para que viniera y le ayudara a ir al baño. Y cuando lo hizo, ella tuvo una evacuación completamente normal. Y su esposo casi no podía creerlo. Y al segundo día, no la subieron.
El segundo día, normalmente, después del desayuno, otra evacuación completa. Así que ella, su doctor llamó y entre llantos y sollozos, él dijo, no puedo entenderlo. Ni siquiera podemos encontrar un solo síntoma de eso. Ha desaparecido. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado El mensajero del atardecer. Mensaje predicado en Mesa, Arizona, Estados Unidos, del día 16 de enero del año 1963. Continuamos. Párrafo 21 dice, ahora pues, mis preciosas hermanas, yo no tengo razón alguna en pararme aquí como un siervo de Cristo y decirles algo errado, porque yo sería juzgado en aquel día como un hipócrita y sería reprobado. Miren, con la palabra de Dios abierta, yo oré por Jean no más sinceramente de lo que oré por ustedes. Ven, nosotros simplemente clavamos esta estaca, sabiendo que la oración de fe había sido orada. Eso lo concluye. Asimismo, la palabra de Dios así lo dijo. Ven, la oración de fe salvará al enfermo. Párrafo 22. Ahora, el mismo Dios que sanó a la hija del doctor Dane, la cual es Jane, no sé cuál es su nombre ahora, pero ese hombre ciertamente ha abrazado el evangelio completo. En el último sermón en la iglesia, allí estaba él sentado, recibiéndolo todo, tomando la comunión con nosotros y todo lo demás. Un estudiante bautista que había venido al Señor para el bautismo del Espíritu Santo. Ahora eso muestra que Dios sigue siendo Dios. Y el doctor, su padre, un hombre encantador, pero es que él simplemente nunca había visto que sucediera algo así. Miren, Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Y en cuanto a creyentes, ambos son creyentes. Así que estas cosas suceden a veces para bien. Ustedes saben, la Biblia dice, ellas ayudan a bien. Miren, ¿se acuerdan de Job y todas sus pruebas? Bueno, eso no era Dios castigando a Job, pero era Dios aprobando a su siervo. Así que todo ayudó a bien. ¿Ven ustedes? Y entonces el libro de Job fue escrito como un testimonio para todas las generaciones. Miren, Dios lo está obrando para bien. Párrafo 23. Solo recuerden, yo he orado con todo mi corazón la oración de fe. Ustedes créanlo y queda resuelto. Así será. Solo esperen los resultados. Ahora, para entrar directamente al mensaje, muchos están de pie. Un mensajito para la tarde. Y ahora recuerden, allá en la Ramada van a haber muchos excelentes oradores en esta convención en la Ramada. Los hombres de negocio. Así que allá en la Ramada, así que traten de asistir a esta reunión. El hermano Oral Robert va a estar allá para la noche del banquete. Y miren, yo formo parte de Tucson y me voy a parar por Tucson. Tenemos una allá también, el próximo lunes por la noche. Así que si por casualidad están cerca de allí, pues vayan allí también y tendrán que, quizás sufrirán un poco conmigo, pues yo debo hablar en esa reunión. Así que vengan si pueden el próximo martes. El próximo lunes por la noche en el motel La Ramada Inn en Tucson. Y desde luego, todos sabemos que Phoenix es simplemente los alrededores de Tucson. Sabemos eso. ¿Ven ustedes? Así que vengan y vean cómo vive la gente de las montañas. Párrafo 24. Ahora, abramos en nuestras Biblias en Zacarías 14, el capítulo 6 y 7. Deseo leer para sacar de esto un pequeño texto del deseo tomar. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Miren, deseo sacar de esto el mensajero del atardecer, para como texto, el mensajero del atardecer. Desde luego, nosotros podemos tener mensajeros durante todo el día y ha habido mensajeros por todo este día de las cuales él ha hablado, pero viene un mensaje del atardecer y queremos ver eso esta noche como una escuela dominical y hablar sobre eso un rato.
Párrafo 25. Ahora, todos sabemos de lo que Zacarías aquí estaba hablando, porque él dijo, vendrá un día que será considerado para el Señor, ni día ni noche, pero en la tarde habrá luz. Ahora, si nosotros supiéramos que no era día ni noche, tendría que ser un día como brumoso, como un día nublado. Y todos sabemos que la civilización ha viajado de este a oeste. La civilización más antigua que tenemos es la China. Y la civilización ha viajado de este a oeste porque ha seguido al sol. Y miren, ya hemos llegado hasta la costa oeste. Si vamos más lejos, estaríamos en el este otra vez. ¡Bien! Así que estamos al final del camino. Párrafo 26. Nosotros creemos, como la iglesia, que el evangelio ya casi ha sido completado. Creemos que los grandes mensajeros han, en estos últimos días, en los últimos 100 años, han peleado por estas grandes cosas. La justificación por fe, Lutero. Santificación por Wesley. El bautismo del Espíritu Santo por los pentecostales. Creemos que esos elementos forman el cuerpo completo, como lo natural y lo espiritual. Cuando un bebé nace normalmente, ¿qué ocurre primero? Lo primero que rompe es agua. Lo siguiente es sangre, y la cosa siguiente es vida. Párrafo 27, primera de Juan 5, 7 dice, porque tres son las que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ellos son uno. Ustedes no pueden tener al Padre sin tener al Hijo. Ustedes no pueden tener al Hijo sin tener al Espíritu Santo. Bien, ellos son uno, pero tres son los que dan testimonio en la tierra. El agua, la sangre y el espíritu. Y estos concuerdan en uno. No son uno, pero concuerdan en uno. Ven. Ahora, usted puede ser justificado sin ser santificado. Y usted puede ser santificado sin tener el Espíritu Santo. Ven. El Espíritu Santo es la presencia del poder de Cristo en el espíritu que mora por dentro. Ahora, vemos que lo natural tipifica lo espiritual. Así que la iglesia está en su completa madurez ahora. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Acabamos de estudiar las siete edades de la iglesia en casa, tipificando eso de manera muy hermosa. Párrafo 28. Y a propósito, ¿ha oído alguien esta cinta sobre las edades de la iglesia? La última vez que estuve dibujando esas edades de la iglesia allí en el pizarrón, y el Padre Celestial sabe que es la verdad. Cuando las completé lo mejor que pude bajo la inspiración que Dios me dio, ese ángel del Señor que ustedes ven en la fotografía, muchos han visto esa fotografía, ¿no lo han visto esa luz? Bajó allí a la sala, delante de como 300 o 400 personas. Se trasladó directamente al lado de la pared, como una luz, así, y dibujó esas edades de la iglesia, él mismo. Todos nosotros que quedamos allí mirándolo, lo miramos dibujar la primera edad de la iglesia, la segunda edad, la tercera, la cuarta, la quinta y la séptima. Párrafo 29, miren, hay gente aquí sentada que son testigos de eso. Levanten sus manos si eso es así. La Biblia dice en boca de dos o tres testigos. Todos los que estaban sentados allí estaban gritando y todo lo demás. Yo dije, ahí está, miren, ustedes lo han querido ver. Todos pueden mirarlo directamente. Eran las 11 del día. Parado allí en la pared y dibujó esas edades de la iglesia, mostrando qué tanto espíritu. Y luego la oscuridad para mostrar que el espíritu había sido desplazado y pasó por la edad del oscurantismo y volvió de nuevo, exactamente en la manera que yo la tenía dibujada. Y nosotros lo tenemos, fotografías de eso, y todo así dibujado, colgando en la pared, y allí estaba exactamente. Debe haber sido que el Espíritu del Señor quedó satisfecho de que eso fuera completado, porque Él vino y vindicó que eso estaba correcto. Y estamos viviendo en la edad de la iglesia de la Odisea, la edad de la iglesia rica que piensa que ellos no tienen necesidad de nada, y no saben que son unos desnudos, miserables, ciegos, y no lo saben. Ven,
Ahora, todo eso tipificando. Párrafo 30, por último. Ahora, el mismo sol que brilla en el, que sale por el este, es el mismo sol que se oculta por el oeste. Miren, detengámonos un momento para fijar una base para este mensaje. Nosotros sabemos que el sol, es decir, SOL, el sistema solar, pero el HIJO de Dios descendió en la brillantez de Dios y en la luz de Dios en el este. Y ya hemos tenido 2000 años considerados por el Señor. Él dijo, sería un tiempo que no sería ni día ni noche, ni día, un día como nublado, pero que en el tiempo de la tarde habrá luz. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El mensajero del atardecer, servicio realizado en Mesa, Arizona, Estados Unidos, el día 16 de enero del año 1963. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, El mensajero del atardecer. Párrafo 31. Ahora, si se fijan, el Espíritu Santo cayó primero en el pueblo oriental. Luego hemos tenido un tiempo de uniéndose a las iglesias y cositas que requieren arreglo y pequeñas causas por las cuales se pelearon. Pero luego, en el tiempo de la tarde, en el hemisferio occidental habrá luz. Y hoy estamos en ese tiempo. La civilización ha venido como una gran ola desde el oriente, cada vez levantando más pecado al pasar. Y ahora ha pegado con la costa occidental como una barrera del sonido y ha retrocedido. Y el lugar más corrupto que yo conozco está en la costa occidental. Cualquier cosa que usted se imagine, ellos lo tienen. Pecado, corrupción, divorcio, casándose, Hollywood, la misma boca del infierno. Eso es exactamente correcto. 32. Yo creo en genuina santidad bíblica y no creo en esta corrupción y cosas podridas que ponen el ejemplo ante nuestra gente llamado Hollywood. Yo siempre he estado en contra de eso y creo que un hombre que tenga el Espíritu Santo en él estaría en contra de eso, porque el Espíritu de Dios le testificaría que eso está mal. Miren, yo pienso que esa es una de las... Nosotros solíamos ir a París a buscar modelos desnudas para desnudar a nuestras mujeres. Pero ahora París viene acá a buscar las nuestras. ¿Ven? Hollywood encabeza al mundo. Y las modas desnudas que tenemos hoy sobrepasan a Francia. Piensen en eso. Ese lugar inmoral de borrachera y peleas. Y sin embargo, Hollywood le gana a todo eso. Y todas nuestras televisiones, todo lo que pasan en ella es sin censura. Chistes obscenos y corrupción podrida, y se han metido a todo. Y la gente, el diablo, nosotros los pentecostales de antes no permitíamos que nuestros hijos fueran a los cines hace años, pero el diablo nos ganó con esta y lo colocó allí mismo, en la casa. ¿Ven ustedes? Así que él ha traído el cine a nuestra casa. 33. Ahora, es una cosa tan espantosa el pensar que el mundo ha llegado a tal corrupción, porque toda la chusma, ¿ven ustedes? Se vino flotando hacia acá, viniendo con la civilización. Pero todo el tiempo, un día de esto, si el Señor lo permite, voy a predicar sobre la cuenta regresiva. Ustedes saben de las órbitas. Y así que nosotros vemos en eso exactamente lo que está ocurriendo. Dios ha sido capaz de hacer algo con su iglesia también todo el tiempo, ¿ven ustedes? Mientras estas cosas están sucediendo. Y ahora estamos en el tiempo del fin.
Gracias al Señor. 34. Cada edad ha tenido su mensaje y su mensajero. Dios ha cuidado de eso. Aún en las edades de la iglesia, nos dimos cuenta que cada una tenía un mensajero y cada uno vivió su edad y vino otro. Y ese se fue y vino otro. Y así hasta la séptima edad de la iglesia. Cada estrella, cada ángel de la iglesia, cada mensajero. Y nos dimos cuenta que en la última edad de la iglesia de Apocalipsis 10 debe haber un sonido de trompeta y siete voces emitiendo. No fue permitido que las escribiesen, pero fueron selladas en la parte de atrás del libro. Los siete sellos estaban en la parte de atrás del libro. Después que el libro es escrito, entonces es sellado allá atrás con siete sellos. Miren, nadie sabe lo que ellos son, pero dijo, en los días del séptimo ángel, cuando él anuncie su mensaje, miren, ese es un ángel terrenal, porque este ángel desciende desde el cielo y este estaba en la tierra. Ángel es un mensajero a la edad, 35. Y entonces vemos que él puso su, tenía un arco iris sobre su cabeza y levantó su mano y juró por él, que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. Cuando estas siete voces emitieron, siete truenos emitieron sus voces. Y él dijo, no las escribas, sino séllalas. Y nos dimos cuenta que fue en la parte de atrás del libro. Pero cuando el séptimo ángel había terminado su mensaje, su profecía del día, entonces el misterio de Dios debería de ser consumado. Todos saben que la Biblia dice eso. El misterio de Dios, lo que es Dios, quién es Dios, y todo lo referente a la manera del bautismo y las otras cosas, que todo debería ser resuelto en ese día. 36. Cada mensajero ha tenido su mensaje, y el mensaje y el mensajero de la edad. Y es extraordinario que cada mensajero, nosotros aún encontramos en las edades de la iglesia, y esta noche iremos al Antiguo Testamento y veremos que es la misma cosa. Que Dios envía el mensajero de esa edad al final del tiempo. Siempre al final, nunca al principio, al final. Ahora, a medida que la edad de Lutero se desvaneció, entonces vino Wesley. Y cuando la santificación de Wesley se desvaneció, entró la edad pentecostal. ¿Ven? Siempre es el mensajero que abre el mensaje nuevo al final del viejo. Amén. Es en cada edad que eso ha acontecido. Sabemos que eso es la verdad. 37. Esto se repite cada vez por toda la Biblia. Encontramos eso en las Sagradas Escrituras, por todo el trayecto, que casi al terminarse la edad vieja, y cuando la nueva empieza a entrar, esa edad se desvanece y una edad nueva entra. Dios envía el mensajero. Y como siempre, siempre, cada vez que viene un mensajero, es siempre un llamado a que regresen a la palabra. Nunca falla. Recuerden, esta es la revelación completa de Jesucristo. A ella no se le puede añadir ni quitar. Es la revelación completa de Jesucristo y la única manera que nosotros podemos estar seguros. Si algo surgiere entre nosotros que sea contrario a esta revelación, entonces está errado. ¿Ven? Es regresen a la palabra y siempre llamando a que regresen. Amén. 38. Y en cada caso en la escritura y en cada caso Dios usa un profeta para llamar a esa edad a que regrese siempre.
hace, no, ni una sola vez ha fallado. Él siempre envía un profeta. Y miren, ¿por qué hace él eso? Es porque la Biblia dice que es al profeta a quien viene la palabra de Dios. Amén. El revelador de la palabra. Miren, yo espero que no sea malentendido. ¿Ven? No quiero ser malentendido, pero quiero ser honesto y fiel al llamado. Queremos ser eso. 39 ahora. Dios siempre usa un profeta, a un hombre. Si usted usa un grupo de hombres, usted consigue ideas diferentes. ¿Ven? Cada hombre, dos hombres. Él nunca ha tenido dos profetas mayores en la tierra al mismo tiempo. Él escoge uno, de modo que el otro pueda tener su lugar en otro día. Otro mensaje. Él nunca tiene dos. Él tiene uno solo a la vez. Sí, señor. Y el Dios infinito nunca cambia su programa. Él debe quedarse siempre con lo que él comenzó. Por esa razón es que podemos tener confianza en lo que él dice. Él no puede cambiar. Si él salvó a un hombre sobre la base de su fe en Dios, el próximo hombre tendrá que ser salvo de la misma manera. Amén. Párrafo 40. Cuando Dios hizo un lugar en donde él pudiera tener compañerismo con sus criaturas, Adán trató de hacer un método por sí mismo e hizo hojas de higuera para él y su esposa para hacer delantales. Dios rechazó eso y Dios decidió en qué programa o en qué método él se encontraría con el hombre y tendría compañerismo con él. Amén. Y eso fue la sangre derramada. Y él nunca lo ha cambiado. Sí, señor. Ahora, como metodista a bautista, nosotros podemos saludarnos de mano. Pero basados en ser metodistas o bautistas, no tenemos nada en común. Yo estoy hablando para los bautistas. Y usted está hablando para los metodistas o viceversa. Pero hay una sola base en donde todos los creyentes pueden reunirse. Eso es bajo la sangre derramada. Allí es donde nos reunimos y ponemos a un lado todas estas cosas. Así que todos nosotros no podemos entrar en una organización. No podemos hacer eso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado El mensajero del atardecer, servicio realizado en Mesa, Arizona, Estados Unidos, el día 16 de enero del año 1963. Continuamos, párrafo 41, dice, estas pequeñas organizaciones, yo pienso que Dios ha estado en ello, la cosa completa, pero la gente, porque nosotros somos diferentes, cada hombre ve diferente, cada persona ve diferente, dos mentes no son exactamente iguales, no hay dos personas perfectamente iguales, ellas afirman, no hay dos narices, no hay dos huellas digitales, vean, somos hechos diferentes, de esa manera debemos tener grupos diferentes. Pero Dios siempre obra con un individuo. Él no lo salva a usted porque sea metodista. Él no lo salva a usted porque sea bautista. Él no lo salva a usted porque sea pentecostal. Él lo salva a usted porque Él ha lidiado personalmente con usted. Y usted es salvo en base a eso, pero usted lo ha aceptado. Así que, por lo tanto, Dios puede lidiar con usted. Él no lidia con usted a base de su iglesia, pero lidia con usted como individuo. Amén. Por lo tanto, cuando Dios envió sus profetas, sus mensajeros del testamento, Él le habló a un solo hombre, y ese hombre tenía que traer el mensaje. Otros salieron de Él por todas partes, trayendo el mismo mensaje, pero tenía que haber un solo cuartel general. Dios siempre lo ha tenido. Yo estoy agradecido de que Él lo tiene en esta noche. Ese es el Espíritu Santo. Desde luego, todos lo sabemos. Miren, no algún grupo, sino el Espíritu Santo es del cuartel general de Dios. Ese es el mensajero de Dios de la hora. Amén. Párrafo 42. Miren,
Pues es al profeta a quien siempre viene la palabra. Si es un verdadero profeta de la palabra, Dios vindica su palabra por medio de ese profeta. Ahora, ha habido muchos falsos profetas. Lo hemos tenido a través de todas las edades. Si vamos al Antiguo Testamento, lo vemos levantarse y hablar en el nombre del Señor. Y no era correcto. Dios no tenía nada que ver con eso. Él nunca vindica nada excepto su palabra, su propia palabra. A fin de cuentas, él no dirigiría su negocio de esa manera. Ven, recuerde, Dios solamente vindica su palabra. Y únicamente un verdadero profeta es, y la única manera que ustedes pueden saber si es el verdadero o no, es por la palabra. Esa es la manera de juzgarlo. 43. Miren, si se fijan, como en los días cuando Micaías se levantaron 400 profetas hebreos ante Acab y Josafat y dijeron: Así dice Jehová, suban y prosperen. Fundamentalmente ellos estaban correctos. Entonces Micaías fue llamado a la cena, al cual todos odiaban. Miren, parecía como si 400, yo no me refiero a profetas Baal, profetas hebreos se levantaron unánimes y dijeron: Sube a Ramot de Galaad, Jehová te bendecirá y tú prosperarás. Y esos hombres no eran hipócritas, ellos estaban absolutamente inspirados. Pero su 44. Entonces, ¿por qué es que entró este hombrecito llamado Micaías, quien era hijo de Imla, y vino y profetizó contrario a ellos? Miren, se necesitó valor, se necesitó convicción. Ven, pero ¿cómo sabía él que estaba correcto? Si usted estuviera parado allí, ¿cómo lo sabría? La única manera en que usted lo puede hacer es tomar lo que el hombre dice y compararlo con la palabra. Ven, ahora, Micaías estaba exactamente en la palabra, por cuanto Elías, ese gran profeta que tenía la palabra del Señor, acababa de maldecir a Acab y a Jezabel y a todos. Ven, ¿cómo es que Dios podía cambiar y bendecir aquello donde estaba la maldición? Ven, así no podía funcionar. Párrafo 45. Ahora, nos damos cuenta que Dios vindica su palabra, la palabra del profeta. Si él es un profeta, entonces él está hablando de acuerdo con la palabra. La Biblia dice en un lugar, dice, si ellos no hablan de acuerdo con la ley y los profetas, entonces no hay luz en ellos. Entonces este mensajero saca a los llamados fuera. Él está en línea con la palabra de Dios. Prueba que él está correcto. Noten. Noten, ahora llamaremos a unos personajes y escucharemos. Párrafo 46. Noé fue el testigo de Dios para el tiempo final antidiluviano. Ahora, miren cuán contrario era su mensaje para todo el mundo antidiluviano, pues el hombre fue considerado un demente, pero sin embargo, él tenía exactamente la palabra del Señor. Miren, Dios había hablado que él no podía tolerar el pecado. Y así que él, cuando la gente empezó a pecar, entonces Dios descendió y Noé predicó el mensaje del tiempo del fin. ¿Cuándo fue eso? Un poco antes del tiempo del fin. Este mensajero se levantó. Dios envió a este profeta con el mensaje para el tiempo del fin. Y él fue burlado, ridiculizado, mofado y solamente logró la salvación de su propio hogar. Eso es correcto. Nadie le creyó. Pero él tenía el mensaje del tiempo del fin. Ahora todos los que no creyeron fueron condenados. Y los que sí creyeron el mensaje fueron salvos. Dios les dio vida y ellos fueron salvos. Y los que no lo creyeron se perdieron. 47. Ahora, yo estoy tipificando algo. Fíjense en Dios. ¿Cómo es que él ha hecho esto tres veces? Y tres es el número perfecto de Dios. Dios es perfeccionado en tres, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, Él es perfeccionado porque tres es su perfección. Cinco es el número de gracia. Siete es el número de adoración. Es 12. 40 es el número de persecución. Y 50 es jubileo, adoración. Pentecostés significa 50. Y 40 días fue Moisés tentado. 40 días Cristo fue tentado. Ven ustedes, todos esos tipos. Miren, Dios es perfecto en tres. Ven. Párrafo 48.
Hay tres destrucciones. Una de ellas fue cuando Noé entró en el arca. La segunda vez no salió de Sodoma. Y tienen, Jesús se refirió a ellos, como fue en los días de Noé y en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Miren, uno entró, el otro salió y el próximo sube. Ajá, ven, ajá, entrar, salir, huir. Ahora, ese es el orden del Señor. Vean, Jesús se refirió a esos dos profetas, como fue en los días de Noé, ven, y como fue en los días de Lot. Abraham siendo el profeta, como fue aquello, así será en la venida del Hijo del Hombre. Vean, refiriéndose a ellos. Párrafo 49. Ahora, Moisés, otro profeta al final de la edad egipcia. Hallamos que cuando Dios iba a liberar a su pueblo, los egipcios los habían perseguido tanto y pusieron capataces sobre ellos, amos sobre ellos, mejor dicho. Y entonces, un poco antes de su destrucción, Dios, como siempre, él envió un profeta con la palabra del Señor. Recuerden, el profeta estaba exactamente identificando lo que Dios, cientos de años antes de eso, 400 y más años antes de eso, había prometido a Abraham, que su simiente sería peregrina en tierra extraña, pero que él lo sacaría con mano poderosa. Ustedes saben, cuando Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiendo, y él le dijo, yo he oído los clamores de mi pueblo, he visto sus aflicciones, y me he acordado de mi pacto, recordando su palabra. Recuerden, él todavía se acuerda de su palabra, ¿sí? Él no falla, él debe hacer la misma cosa todo el tiempo. La razón que estoy diciendo estas cosas es para sembrarlas en su mente, para que piensen, incluso ustedes, personas que han estado enfermas. Noten que dijo, están estado enfermas. Párrafo 50 por último. Ahora, noten ahora, todos ustedes deben recordar esto. Que Dios no puede fallar. Él es el Dios incambiable. Los tiempos cambian, la gente cambia, pero Dios es infinito. Él no puede cambiar. Él debe seguir siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él debe permanecer así siempre. Nosotros creemos que esto es la palabra de Dios. Podemos poner nuestra confianza en cualquier cosa que Él dijo. Ven. Ahora, ustedes, ven allí cómo viene su mensaje. ¿Cómo es que Él envía su mensaje? Él no puede cambiar eso. Él siempre lo ha hecho así. Él tiene que permanecer el mismo siempre. Así es como Él siempre lo hará. Ahora recuerden, ¿cuándo es que Él lo hace? Justo antes de las destrucciones. Justo al final de la edad. Allí es cuando Él envía su mensaje para sacar a su pueblo. Amén. Ellos siempre se liberan. Y aquí vienen ellos. Amén, mis hermanos, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El mensajero del atardecer, servicio realizado en Mesa, Arizona, Estados Unidos, el día 16 de enero del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 51 al 60. Sí, hermano, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. El mensajero del atardecer. Amós 63:1-16. Párrafo 51. Ahora, en los días de Moisés, los creyentes se salvaron y los incrédulos se perecieron. El que creyó el mensaje de Moisés de parte de Dios, ahora, ellos no lo hubieran hecho si Moisés no hubiese sido vindicado por Dios y probado que la palabra de Dios estaba con él. Eso lo hizo a él un profeta. Él salió allí y dijo, mañana, como a esta hora, ustedes verán tal y tal cosa suceder. Y el día siguiente sucedió. Eso fue todo. Cualquier verdadero profeta de Dios que hable en el nombre del Señor lo hará. Y acontecerá que tal y tal cosa sucederá. Y yo iré a Faraón, pero él se endurecerá. Tendrá un corazón endurecido. Él dirá que nos dejará ir, pero no lo hará. Y así sucedió. Ven, ¿por qué? Entonces el pueblo supo que este hombre había sido enviado por Dios. Entonces ellos empezaron a ver que Dios lo bendecía y lo honraron.
Y cuando hicieron eso, grandes cosas acontecieron. Párrafo 52. Las personas que se rieron y se mofaron y no aceptaron su mensaje, ellos perecieron con el resto de los incrédulos. Pero los creyentes salieron y entraron a la tierra prometida. Ellos salieron bajo el mensaje ungido del mensajero. Era un mensaje de liberación que Dios había prometido que él llevaría a su pueblo a una tierra que fluía leche y miel. Y así sucedió, por cuanto Dios lo había dicho. Y Moisés vino y fue vindicado como el profeta de ese día. Miren, eso lo hace muy claro para nosotros. Párrafo 53. Bien, entonces nos damos cuenta que Moisés fue identificado correctamente. Y entonces en el cambio de la edad, del tiempo, vino para ambos. Entre la ley y la gracia, tenía que venir un tiempo en el cual este Mesías hablando tendría que venir. Y hallamos que para ese tiempo la gente había torcido la ley a tal grado, tenía todo bajo un solo grupo de algo y tenía toda clase de tradiciones humanas que habían mentido allí, perdón, que habían metido allí. En el cambio del tiempo vino Jesús, otro profeta, Dios profeta. Ahora, ustedes dicen, él no era un profeta. La Biblia dice que sí, profeta como yo levantará el Señor vuestro Dios. Él era el Dios profeta. En el cambio del tiempo entre la ley y la gracia, del cual él había hablado por todos esos años. Después que él le dio la ley a Moisés, entonces en el cambio del tiempo, cuando él dijo que lo haría, luego él volvió a la gracia. Y él envió un profeta profetizando del tiempo. Ahora los creyentes, él los juntó a ellos. Los incrédulos perecieron en su día. Todo lo que creyó en él fue salvo. Todo el que no creyó, su mensaje se perdió. Párrafo 54. Eso es exactamente lo que sucedió en los días de Noé. Eso es lo que sucedió en los días de Lot. Eso es lo que sucedió en los otros días. Los días de Moisés. Eso es lo que sucedió en los días de Jesucristo. Porque ellos despreciaron el mensaje y perecieron. Y todos los que creyeron el mensaje se perdieron. Perdón. Y todos los que creyeron el mensaje se perdieron. Mejor dicho, fueron salvos. Bien. Bien. Entonces, entre la dispensación de la iglesia, nosotros vivimos allá en el tiempo de Noé, el antidiluviano. Luego entramos a la dispensación de la ley. Y después de la dispensación de la dispensación de la gracia, la iglesia, y ahora la dispensación de la iglesia está terminando. Todos sabemos eso. Ahora, si Dios hizo tal y tal cosa en aquella dispensación, en aquellas otras dos dispensaciones, él tiene que permanecer el mismo, hacer lo mismo en esta dispensación, porque él dijo que él lo haría. Se los probaré dentro de unos minutos por la palabra. Que él dijo que lo haría. Miren, él no puede cambiar su programa. Él es Dios. Fíjense en lo que él hizo en aquellas dispensaciones. Párrafo 55. Ahora, llegamos al final del tiempo de la dispensación de la iglesia. Eso es lo que leí esta noche. Habrá luz en el tiempo del atardecer. Nosotros hemos tenido suficiente tiempo nublado, pero habrá luz. El mismo hijo que vino y cambió la dispensación allá, viene de nuevo. Eso será de la tierra a la gloria. Allí subiremos. Una vez entramos, otra vez salimos. Y esta vez subiremos. ¿Ven? Bien. Entrar, salir, subir. Estamos acercándonos al tiempo del fin. Y no solamente estamos acercándonos, ya hemos llegado. Estamos en el tiempo del fin. ¿Qué encuentra Dios en este tiempo del fin? Dios encuentra en este tiempo del fin exactamente lo que él encontró en los otros tiempos finales. Incredulidad. Siempre ha sucedido que él, cuando él viene, él encuentra incredulidad. Él encuentra que el programa que había trazado para la gente
Párrafo 56. Volviendo a los días de Noé, si ellos hubieran vivido de acuerdo a sus ordenanzas, ofreciendo los sacrificios, pero ellos se apartaron de eso. Cuando él vino, él encontró esto, esa cosa operando mal. Lo mismo sucedió cuando él vino a la tierra. Él encontró a la gente y a los fariseos y demás conforme a la ley. ¿Qué estaban ellos haciendo? Es que no había nada de sinceridad en eso. Simplemente procedían de cualquier manera, sin importar, con tal que se unieran a la iglesia. Eso es todo lo que ellos necesitaban. Y eso fue lo que él encontró. Y eso es lo que él ha encontrado otra vez. Él encuentra la misma cosa. La gente no cambia. Si él envió su programa y la gente no lo creyó y pereció, otros creyeron y vivieron. Ahora, en esos dos, será lo mismo en este tiempo. Tiene que ser igual. No, siempre ha sido una lucha para el mensajero separar lo viejo de lo nuevo, tremendo. Siempre ha sido esa lucha para el mensajero venir a separar lo viejo de lo nuevo. Aunque siempre el mensaje tiene que ser escritural, pues cada uno ha predicho del otro que ha de venir. Párrafo 57 ahora. Veamos, por ejemplo, a Jesús. ¿Cuán difícil fue para él venir y cambiar el mensaje de ley a gracia? Pero de todos modos la Biblia decía que así debería ser. Vendrá un Mesías y el continuo sacrificio sería quitado. Y sabemos que fue profetizado a través de los profetas que qué cosa tan tremenda sería para él hacer eso. Pero encontramos que él lo hizo. Y él lo hizo porque la escritura lo decía. Y los creyentes de ese día, los así llamados creyentes, de ninguna manera estaban de acuerdo con él. Miren a esos fariseos, saduceos. Ellos tenían sus propias tradiciones y nadie los iba a mover de allí. Eso era lo que ellos creían. Sus madres creyeron eso. Sus padres creyeron eso. Y sus abuelos. La abuela creyó eso. Y Moisés lo dijo. Pero el mismo Moisés que dio la ley, fue el mismo Moisés que dijo que este personaje vendría, y ellos fallaron en reconocerlo por cuanto había mezclado la verdadera palabra de Dios con las tradiciones y había dejado a un lado el principio más importante del asunto, y tenía que ser así. Párrafo 58. Noten, cada uno predecía que el otro vendría. Cada uno de los mensajeros, después del mensaje, predijo que acontecería. Ahora, pero la gente siempre toma el mensaje del día que ha vivido y lo formalizan. Desglosémoslo eso un poco más para que quede más claro. Veamos a Lutero. Cuando Lutero predicó justificación por fe, él era el mensajero, el ángel de esa edad, de la iglesia, ¿correcto? De la edad de la iglesia de Sardes. Ahora noten, cuando él predicó, él puso a los luteranos en orden. Y entonces allí iba Lutero, avanzando. Y cuando llegó Wesley, la edad de la iglesia de Filadelfia, con su mensaje de santificación. Pues fue difícil para Lutero ver eso. Esos luteranos no podían creer eso. Párrafo 59. Y cuando Wesley los hubo colocado bien en peregrinos de santidad y metodistas libres y demás con respecto a la santificación, entonces apareció el mensaje pentecostal. Y pues fue difícil para un metodista creer eso. Sí, seguro que sí. Vean, pero uno no hablaba del otro. Hablando escrituralmente, con su rapto, él no habló de las destrucciones venideras. Cuando Dios se lo llevó a casa, él fue un testigo. Abraham le habló de Moisés, y Moisés les habló del Mesías. Vean, ellos siguen relatando uno del otro. El Mesías habló de este tiempo, diciendo que esto acontecería. Usted diría, hermano Branham, párrafo 60. Oh, sí, él lo hizo. Vamos,
Tengo muchas escrituras anotadas aquí y solamente me referiré a dos o tres de ellas. Tomemos a Mateo 24, miren, tomemos Mateo capítulo 24 y leamos allí lo que él dijo que acontecería. Nación se levantará contra nación, pero recuerden, cuando él llegue allí, dice, como fue en los días de Noé, y como fue en los días de Elo, y como fue en los días de Elo, así será la venida del Hijo del Hombre. Él lo predijo. Él predijo que estas cosas sucederían. Él dijo, miren, cuando todo esto esté aconteciendo, todavía no es el tiempo y demás. Pero dijo, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas y todos los demás árboles, entonces sabéis que el verano no es, que el verano está cerca. Así mismo, cuando veáis que esta suceda, conoced que el tiempo está cerca, a las puertas. Ahora, cuando ustedes vean que la higuera, es reverdeciendo, está, y todos los demás árboles empezando a reverdecer, eso era una señal. Israel siempre ha sido la higuera. Párrafo 61. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. El mensajero del atardecer, servicio realizado en Mesa, Arizona, Estados Unidos, del día 16 de enero del año 1963. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 61 al 70. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. El mensajero del atardecer. Párrafo 61. Joel profetizó de eso. Lo que el revoltón dejó, la langosta se lo comió por completo. Pero Dios prometió, yo restauraré, dice el Señor. Y él lo hará, pero antes de que él pueda restaurar eso a su estado espiritual, la iglesia gentil tiene que ser quitada. Él no tendrá dos de ellas al mismo tiempo. Miren, uno no puede torcer las escrituras a tal grado. ¿Ven? Él nunca ha tenido dos testigos al mismo tiempo, testigos mayores. Y él nunca tuvo... Él no tiene dos iglesias al mismo tiempo. Noten, si la iglesia gentil tiene que ser quitada primero para los judíos, entonces es que ocurre el final de las 70 semanas de Daniel. Por 3 años y medio el Mesías profetizó y luego fue cortado. El príncipe, a la mitad de la 70ª semana, y entonces restan 3 años y medio todavía. Y hallamos que los dos profetas de Apocalipsis 11, él ya no se cambia su abrigo de nuevo. Bajan y les profetizan a los judíos. Ahora, la iglesia será quitada en ese tiempo. Y vemos a Israel la primera vez en cientos de años, casi más de 2000 años, ha venido a ser una nación. Tiene su propio ejército, su propia moneda. Israel está en su patria. Es una nación independiente. Tiene su propia bandera, perteneciendo a las Naciones Unidas. Ella es una nación, pues... Es una de las mayores señales en que podemos pensar ahora mismo. Israel en su patria. Y Jesús dijo, esta generación que ve a Israel regresar a Israel a su patria,
no pasará hasta que todo sea cumplido. Vean, él habló de este día. Déjenme darles otra más. En 2 de Timoteo 3, él habló de la iglesia en el tiempo del fin. Dijo, ellos serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que amadores de Dios. Eso se apoderaría del mundo eclesiástico. Amadores de los deleites más que amadores de Dios. Se quedan en la casa viendo programas de televisión en vez de asistir a la reunión de oración el miércoles por la noche. Usted dice, esos son los bautistas. Esos son los pentecostales, ¿seguro? Sí, señor. O impetuosos, infatuados, amadores de deleites. Aunque les pongan la palabra bajo sus narices, ellos no la miran. Ajá. Amadores de los deleites más que amadores de Dios. Se le dice a las mujeres que no se corten el cabello y de todos modos se lo cortan. Sí, amadores de los deleites más que amadores de Dios. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Usted dirá, esos son ateos, ¿no? Teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. El poder que los puede librar a ustedes de este horrible sistema mundial actual. La eficacia de ella a los tales evita. No importa lo que digan las demás personas, es usted como individuo ante Dios. Usted tiene que dar cuenta. No importa lo que haga esta mujer, o lo que aquella mujer haga, o lo que haga este hombre, o lo que haga aquel hombre, o lo que diga este predicador, o lo que diga aquel predicador. El asunto es entre usted y Dios. Amén. Teniendo apariencia, siguiendo tradiciones, pero negando la eficacia de ella, a los tales evita. ¿Será que estamos viviendo en ese día? ¡Claro que sí! Fíjense nuevamente en la última edad de la iglesia. El Espíritu Santo, Jesús mismo, yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas. Y Apocalipsis, capítulo 3, hablando de esta edad de la iglesia, Jesús dando testimonio de lo que ocurrirá en los últimos días. Él dijo, la iglesia se hará rica, la Odisea tibia, que cuando la música está tocando pueden saltar lo suficiente como para gritar, ¿ven? Correcto. Pero en cuanto a un testimonio y una vida limpia, está muy lejos. 65. Yo no los lastimaría a ustedes por nada. Pero no hace mucho tuve una visión de estar en el paraíso de Dios. Yo no puedo sino decirles la verdad. Dios, ayúdanos a nosotros los ministros a ser honestos en estas cosas y a decir la verdad. Vean, fríos. La Biblia dice que serían de esa manera, así que serán de esa manera. Si Dios perfectamente en el blanco con Lutero, pegó perfectamente en la edad de Filadelfia con Wesley. Tiene que hablarlo y ser perfecto. Lo ha hablado y será exactamente de esa manera en la de la Odisea. Rica y no tengo necesidad de nada. Podemos invertir billones de dólares en edificios. Podemos invertir cuanta cosa para entretenimiento mundano. Podemos construir las iglesias más finas. Eso está bien, nada, eso está perfectamente bien. Pero lo que estoy diciendo es que cuando el mensaje viene y les hace sombra, ellos ya no lo quieren a uno. Usted es un loco, usted es un fanático, usted debiera haber vivido hace 50 años, ¿ven? Ustedes pudieran pensar eso. Yo no tendría un pastor como ese. De todas maneras, es su pastor. Jezabel nunca quiso admitir que Elías era su pastor, pero él ciertamente lo era. Claro que sí,
Él fue enviado como un ejemplo, como un mensajero a la nación de Israel. Y hoy el precioso Espíritu Santo y la palabra de Dios es un mensajero a la iglesia para enderezarlos y traerlos de nuevo a la palabra. Amén. Nosotros hablamos al respecto, pero no se ve que nadie se mueva. Así es. Vean, tenemos esas cosas tan enredadas. 67. Yo escuché a alguien como en un testimonio decir, exaltadle. ¿Cómo lo exaltan ustedes a él? Y oh, es que son tantos los ismos. Alguien dijo, velad y orad. Bueno, velad quiere decir velad por la venida del Señor y manténganse en oración. Vean, es que le dan la vuelta a la cosa. Y entonces en eso, ¿qué es lo que hacemos? Fabricamos una pequeña tradición propia. Y luego si, ya sea que viene de Dios o no, y salimos. Y cuando uno menos piensa, ya tenemos un pequeño grupo siguiéndonos. Y los apartamos del cuerpo principal de la iglesia. ¿Correcto? En vez de llegar y orar y resolver el asunto. Y así permitir que el cuerpo siga bien. Hacemos estas otras cosas, ya sea que ayude o no. Si ustedes tienen la verdad, entonces quédense con la verdad. Eso es exactamente correcto. Pero que sea la verdad bíblica primero. Noten, por esta edad de la Odisea, 68, y los profetas, o sea, el Espíritu Santo hablando a través de Pablo, el cual era el Mesías. No era Pablo, era Cristo. Dios, en tiempos pasados y de diversas maneras, habló a los padres por medio de los profetas. En este último día nos ha hablado por medio de Jesucristo. Hebreos 1. Noten, el Espíritu Santo, Cristo, Evangelio centrado en Cristo. Palabra centrada en Cristo. Y si está centrado en Cristo y ha sido Dios la vindicará ser la verdad. Por eso es que ustedes, los pentecostales, reciben el Espíritu Santo en la fe de los metodistas, en la luz de la santificación metodista, por cuanto estaban exactamente en línea con la palabra. Es por eso que ustedes, los metodistas, fueron santificados cuando los luteranos no lo creyeron, porque ustedes estaban en la palabra. Así es como ustedes, luteranos, fueron salvos, justificados, por cuanto el mensajero de ustedes predicó justificación y protestó contra la iglesia católica, la cual era la apartada de todo. Ellos simplemente creían en la iglesia. Ustedes regresaron a la Biblia y tomaron esa verdad bíblica y se aferraron a ella. Y entonces vino Wesley con otra verdad y se aferró a ella. Luego vinieron los pentecostales con otra verdad y se aferraron a ella. Entonces, si ustedes pueden aferrarse a eso y ver que es correcto, ¿por qué no tomar la cosa completa que ha sido probada que es correcta? ¡Créanla toda! 69. Ahora, cuando vemos estos mensajeros, entonces sabemos. Vemos a Cristo, el gran Dios profeta, prediciendo estas cosas que acontecerían en estos últimos días. ¿Qué está haciendo esto? Introduciendo el tiempo de la cosecha. Está introduciendo el tiempo en que la cosecha será recogida, lo que será en los últimos días. ¿Lo ven? Ahora, estas cosas acontecerán en los últimos días. Sabemos qué tipo de cosecha es la que estamos esperando. Estamos esperando una iglesia que una vez tuvo luz, pero se apartó de ella. Se fue tras el encanto del mundo, toda pulida. ¿Es correcto eso? Alejándose, aceptando toda clase de miembros y cualquier cosa, y llamándoles pentecostales, bautizando cualquier cosa. El agua no salva al hombre. Se necesita la sangre de Jesucristo. Amén. No hay vida en el agua. La vida viene en la célula de sangre.
Se requiere de la santificación para limpiar esa vida, para matar el deseo del pecado. Entonces, el Espíritu Santo entra en ese vaso limpio y lo separa para la obra, para el servicio. El altar santifica el vaso, pero su llenura es lo que lo pone en servicio. Amén. Fue separado para servicio y ahora tiene que ser puesto en servicio. Y el Espíritu Santo pone a la iglesia en servicio. A mí me gustaba esa alabancita. Ellos estaban congregados en el aposento alto, todos orando en su nombre. Fueron bautizados con el Espíritu Santo y poder para servicio bajó. Sí. Y la otra parte dice, y lo que Él hizo por ellos aquel día, lo mismo puede hacer por ti. Seguro. Párrafo 70. La cosecha. Los profetas nos detuvimos allí en Cristo. Ahora retrocedamos un poquito. El profeta Isaías, ¿cómo es que él profetizó? Profetizó acerca del tiempo del fin. Él dijo, todo el cuerpo llegaría a estar lleno de llagas podridas. Todas las mesas estarían llenas de vómito. Pues, hombres y mujeres hoy, ellos toman la comunión y viviendo con dos o tres esposas o con dos o tres esposos, correcto, toda clase de fumando cigarrillos y todas esas cosas, entrando a la iglesia, tomando la comunión. Ahora, yo podría bajar aún hasta otro nivel con eso, pero mejor espero, quizás no sea la hora. Me sentí reprendido en lo que iba a decir. Pero ustedes pueden leer entre líneas. Ustedes saben lo que dice la Biblia, lo que son las cosas comunes y no comunes. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, el mensajero del atardecer, servicio realizado en Mesa, Arizona, Estados Unidos, el día 16 de enero del año 1963. Párrafo 71 dice, todas estas cosas que vemos sucediendo entonces, y la nación, la ciencia dice que es hace 4 o 5 años, faltan 3 minutos para la medianoche. Israel está en su patria, la iglesia está en la Odisea. Oh, hermanos, ¿qué estamos esperando? ¿Qué es lo que sucede? Estamos esperando la luz del atardecer. Oh, yo me pregunto, si viniera, ¿la reconoceríamos? ¿O la pasaríamos por alto como sucedió en las otras edades? Ellos nunca lo reconocen hasta cuando ya es demasiado tarde. Recuerden que fueron aquellas personas religiosas las que mataron a los profetas que les habían sido enviados. Jesús así lo dijo. Él dijo, ustedes hipócritas, dijo, ustedes adornan las tumbas de los profetas y fueron vuestros padres los que lo pusieron así y luego edifican la tumba de ellos. 72. Miren a la Iglesia Católica Romana, adornaron la tumba de San Patricio, adornaron la tumba de Juana de Arco. Ellos mataron a esa mujer y la quemaron como bruja, porque ella era espiritual, porque veía visiones. Ellos la quemaron en la hoguera como bruja. 200 años después desenterraron el cuerpo de esos sacerdotes y los arrojaron al río para hacer penitencia, sabiendo que ella era una sierva de Cristo. Pero en ese día ellos no sabían quién era ella, mientras la iglesia iba caminando. Y pasará por encima de la gente y ellos nunca lo reconocerán. Jesús, ellos no supieron que él era el Hijo de Dios hasta que él estaba muerto y resucitó. No los asustó. Acusó para Pedro a ellos en el día de Pentecostés. Ustedes son manos inicuas, tomaron al príncipe de vida y lo mataron, le dieron muerte. Párrafo 73. Oh, la destellante luz roja de su venida ya ha bajado. Amén, estamos en el fin. Ese destellante luz roja está por todas las edades, en todos lados. Y como está escrito sobre ella, el tiempo se ha terminado, el tiempo se ha acabado. La ciencia ha llegado a su fin. Eso es correcto. Han inventado algo ahora que puede hacer volar en pedazos al mundo entero. Cada uno lo tiene miedo al otro. Están en el tiempo del fin. La civilización ha llegado a tal grado en que la gente
El péndulo está volviendo a donde comenzó. La gente no actúa como gente civilizada. ¿Podrían imaginarse a un hombre deseando ser un rebelde, con la barba larga de esta manera y con el pantalón apenas colgando de la cintura, caminando así por el campo escolar de esa manera? La inteligencia del mundo que está por venir, si es que queda algo. Y aprovechándose las niñitas de 14 años y ellas en la calle. Párrafo 74. Hoy día, en mi motel estaba una madre tendida allí afuera con ni siquiera suficiente ropa para formar un cartucho de escopeta y su esposa allí igual, en ese viento frío. Ellas creen que sus cuerpos son tan bonitos que tienen que exhibirlos. ¿No se dan cuenta ustedes que eso es el diablo? Eso es correcto. Quitándose la ropa, solamente el demente hace eso. Legión lo hizo porque él estaba loco. ¡Noten! Y nosotros tenemos eso, pero a eso le llaman moda. A eso le llaman moderno. Nosotros le llamamos el diablo. Yo tengo la Biblia para probar que eso es del diablo. Es posesión diabólica, posesión demoníaca. No opresión, posesión. Porque él ya lo ha atrapado a usted. Eso es correcto. Decirles algo al respecto. Ellas se ponen furiosas. No quieren tener nada que ver con ello. No, señor. Ellas tienen sus propias ideas. Debido a que en las morgues a donde ellas van, nunca reprenden eso. La atracción sexual se practica en las escuelas y en las iglesias. Y los pastores tienen miedo de reprenderlo. Y casi nunca dicen nada. Párrafo 75. El otro día oí a un ministro que dijo, cuando inventaron esta cosa azul para los ojos y el rojo para los labios, ellos hicieron un mundo más bonito. Un ministro del Evangelio que haría un comentario como ese necesita hacer un viaje al Calvario. Eso es exactamente correcto. Cuando la Biblia lo condena. Y un grupo pentecostal le dijo a una hermana que ella vino al lugar llorando por cuando ella se había preparado el cabello es un rollo en la cabeza y tiene cabello largo. Le dijeron, ¿es posible que tu neumático de repuesto se te malogre? Dijeron, tú debes cortarte ese cabello porque la Biblia dice que ella tenía, en Isaías capítulo 5, tenía lunetas. Ahora, ¿cómo puede la Biblia decir que una mujer que hace una cosa deshonrosa no es digna de que se viva con ella cuando ella se corta el cabello? Pues ella prueba que deshonra su cabeza y luego hacer el pelo largo. ¿Cómo pueden ustedes hacer que la Biblia diga algo así? Pues, ¿qué les pasa a nuestras mujeres pentecostales? Es que ustedes han visto demasiada televisión. Ustedes han visto demasiado lo del mundo y muy poco de la palabra de Dios les interesa. Ahora, la Biblia dijo esto. Eso es lo que dice la Biblia. Miren, ese no soy yo. Eso lo dice la Biblia. Párrafo 76. Oh, la atracción sexual. Una señora me dijo, no hace mucho, yo estaba hablando acerca de lo que ellas usan, esos pantaloncitos cortos. Dijo, yo uso pantalones largos. Yo dije, eso es peor. Usted en la Biblia lo dice. Él no puede cambiar. Usted dice, esos son los bautistas, esos son los pentecostales. Yo les estoy hablando a ustedes. Eso es correcto. Eso es cierto. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Alguien en algún lugar dejó caer las trancas. Un anciano predicador, amigo mío, solo decir, dejemos caer las trancas, dejemos caer las trancas. Nos comprometimos con el pecado, dejemos caer las trancas. Y las ovejas se salieron. Pero, ¿cómo entraron los chivos? ¿Qué sucede? ¿Cómo uno deja caer las trancas? Las trancas de la palabra de Dios. Recuerden, fue el programa de Dios fortificar a su iglesia por medio de su palabra en el principio. 77. Y cuando Eva razonó y dijo, bueno, no es razonable, yo puedo vivir igual, allí se acabó todo. Y allí siempre es cuando se acaba. Es por eso que a ella le fue prohibido ser una predicadora. Vean, sencillamente dejen caer las trancas. Allí es donde la iglesia nació a base de eso. En Pentecostés. Y esa fue la base. No hay escritura para eso. Ven, ahora, ¿qué hacen ustedes entonces? Ustedes encuentran la misma conglomeración que tuvieron allá en el Edén. Fíjense. Ahora, entonces, cuando vemos a la palabra, ustedes que dicen que ella
Nadie puede contradecir eso. Yo reto a cualquiera que me lo diga. Yo prediqué sobre la simiente de la serpiente y muchos se pusieron curiosos al respecto. Yo he pedido que alguien venga y me desafíe en eso y no encuentro a nadie. Párrafo 78. No hace mucho allá en Chicago, ustedes tienen las cintas. Ellos pensaban que me habían atrapado en algo. Allí tenían la asociación ministerial de todo Chicago. El hermano que y Tommy y el hermano Carson estaban allí. Y dos noches antes de eso, el Señor me despertó de noche y me dijo, ve y párate cerca de esa ventana. Yo fui y había mucha tormenta de lluvia. Él me dijo, mira, te tienen preparado una trampa. Él dijo, en este desayuno, pero no tengas temor, sigue adelante, que yo estaré contigo. Ahora, esto es en el nombre del Señor. Ustedes pueden preguntarles a ellos para cerciorarse. Está en las cintas, predicho de antemano. Dijo, no tengas temor de ir, pero ve y párate firme. Dijo, yo estaré contigo. Párrafo 79. Y al día siguiente me encontré con el hermano Carlson, el presidente del capítulo de allí, y Tommy Heath. Y él me dijo que yo me encontraría con ellos y que iríamos a desayunar en algún lugar llamado Tom Anne's Country. Y me senté allí exactamente. Yo dije, hermano Heath, usted es un doctor de divinidad y nosotros vamos a reunirnos con un gran grupo de ministros aquí, la Asociación de Ellos de Chicago. ¿Por qué no va usted? Y hablé en mi lugar. Y habla en mi lugar. Yo he hecho muchas cosas por usted. Yo simplemente lo estaba probando a él. Él dijo, oh, yo no podría hacer eso, hermano Branja. Yo dije, bueno, ¿por qué no lo haces? Dije, yo haría cualquier cosa por usted. Mire, ¿por qué no me hace ese favor? Él dijo, oh, yo no podría hacerlo, hermano Branham. Ellos no permitirían eso. El hermano Carlson dijo, no, ellos no lo permitirían. Yo dije, ¿ustedes saben por qué? Dije, déjenme decirles algo. Es porque ustedes dos saben que ellos me tienen preparado una trampa. Y dije, ustedes la tienen. Ahora, esto está en cinta. Si ustedes quieran la cinta, podemos conseguírsela. Y ustedes conocen a todos estos hombres. Así que yo dije, anteanoche, yo vi una visión de que nosotros estaríamos sentados aquí esta mañana y que Tommy no me lo aceptaría. Yo dije, ahora vigilen, ustedes. Ustedes tienen alquilado ese salón en el hotel. Sí, el alquiler ya ha sido pagado. Sí, hermano Carlson. Pero ustedes no pueden, no van a poder conservarlo. Esto es así, dice el Señor. ¿Por qué? Ustedes van a ir a algún otro lugar. Ese es un salón verde. Pero nosotros entraremos en un lugar color marrón. Yo voy a estar al rincón. El doctor Mea se sentará a mi derecha. Y ese anciano ministro de color y su esposa se sentarán por aquí a la izquierda. Exactamente de la manera que sería. Y dije, fíjense bien. Sigan la corriente. Ustedes han visto a Dios sanar a los enfermos. ¡Mírenlo una vez en batalla! Yo dije, eres grande, maravilloso. Dije, fíjense bien en las preguntas y vean qué tan quieto se pone todo. Y esa mañana cuando llegamos allí, para 80, si ustedes quieren la cinta, Jim, tú la tienes. No la trajiste. Aquí mismo. Ustedes pueden obtener la cinta si lo desean en esta reunión. Yo dije, ¿qué es lo que tienen ustedes en contra mía? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? El hermano Carlson dijo, bueno, hace dos días el hermano Branham me dijo que tendríamos y ellos no consiguieron el edificio, lo cancelaron. No se lo podían dar porque un grupo musical lo había asegurado y no sabían que ellos habían pagado un depósito y entonces tuvieron que negárselo a los hombres de negocio. Y ustedes probablemente oyeron el mensaje de eso. El hermano William aquí y aquí también. Y él dijo, el hermano Branham me dijo exactamente dónde estaría sentada cada persona. Y me dijo exactamente lo que acontecería. Dijo, una casa. Dijo, yo, muchos de nosotros pudiéramos estar en desacuerdo con el hermano Branham con respecto a su mensaje. Pero dijeron, tendremos que admitir una cosa. Y es que él no teme declarar. Y entonces dijeron, no tienen ningún temor. Dijeron, bien, aquí lo tiene hermano Branham. Y yo dije, miren, antes de empezar, quiero que alguien sobre algo que yo haya dicho, tome esa Biblia y se pare aquí a mi lado. Y ese fue el grupo más callado que ustedes hayan oído.
Y yo dije, entonces si no pueden respaldarlo, entonces ya dejen de molestarme. Sí, hermanos, yo estoy aquí para juntamente ayudarles. Pero tenemos que regresar a las verdades de la Biblia. Dijo, ¿por qué no deja usted en paz a las mujeres? Oh, sí, usted es un, la gente cree que usted es un vidente de Dios. Yo dije, yo nunca he dicho eso. Él dijo, pero la gente cree eso. Dijo, ¿por qué no deja en paz a las mujeres? Dijo, y deje de decirlas a la manera en que deben de vestirse y cortarse el cabello y las cosas que ellas debieran usar. ¿Por qué no las deja tranquilas? ¿Por qué no les enseña a cómo recibir dones y hacer algo para la gloria de Dios? Yo dije, ¿cómo podré enseñarles álgebra cuando ni siquiera se aprende en el abecedario? Eso es correcto. Es que tienen que volver al comienzo, al fundamento. Dios, ten misericordia de nosotros ahora. Sí, Señor. Amén, hermanos. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado El mensajero del atardecer, servicio realizado en Mesa, Arizona, Estados Unidos, el día 16 de enero del año 1963. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 81 al 90. Dios les bendiga, hermano. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Párrafo 81 del mensajero del atardecer. Aquí estamos, el tiempo del fin. La luz roja ha bajado. Está destellando. La venida del Señor está a la mano. Sí, Señor, escuchen. El mensaje del tiempo del fin debe cuadrar con las condiciones del tiempo del fin. Donde ellos se han desviado, el mensaje ha de restaurarlo. Siempre el mensaje del tiempo del fin cuadra con las condiciones del tiempo del fin. A través de las escrituras, tendrá que hacerlo esta vez, un llamado para regresar a la palabra original. Oh, hermanos, como otros mensajeros hicieron en sus días, este mensaje tendrá que ser lo mismo. Se nos ha prometido eso. Dios lo prometió en su palabra, Malaquías 4. Dijo que sucedería y restaurará la fe de los hijos a los padres. Lo prometió y estamos viviendo en ese día. Oh, siempre ha sido, cada vez, un grupo de líderes los que enredan a la gente. No es tanto la gente, son los líderes los que los enredan. Miren, usted dice, hermano Brana. Bien, espérese en un momento. Tenemos que hacer esto escritural. Si no es escritural, entonces no sirve. Por sus palabras de sabiduría en su liderazgo, con falta de inspiración, palabras de sabiduría mundana. Ellos, pues, hay algunos de aquellos genuinos que pueden acomodar eso, pero ¿no creen ustedes que Satanás también es un genio al respecto? Pues, no abordó a él a Jesucristo y le dio una razón, y esta le citó la escritura, y hasta le citó la escritura. Él lo hizo. Él es un genio en eso. Pero Jesús nunca discutió con él. Él le dijo, escrito está también. Apártate de mí, Satanás. Y liderazgo sin inspiración. Párrafo 83, miren a Coré. En los días de Dios, cuando Dios envió a Moisés con el mensaje, y Coré y Datán pensaron. Fueron a donde Moisés y le dijeron, mira, espérate un momento, basta ya de ti. Tú piensas que eres la única piedra en la playa, el único pato en el charco. Tú te crees el único. Déjame decirte que aquí hay otras personas que también son santas. Moisés no había dicho que ellos no eran santos, pero él tenía una comisión y tenía que cumplirla.
y ellos organizaron un grupo y vinieron contra Moisés. Y Dios le dijo, ve y párate allá en la puerta. Esos hombres tenían el incensario en la mano. Y ustedes saben lo que ese incensario hubiera hecho. Dios abrió la puerta y se los tragó. Y ellos tenían fuego del altar en él, con el fuego en el incensario, tan fundamentales como lo eran, pero fallaron en reconocer el mensaje. Dios dijo, yo te envío a ti, Moisés, allá, para que hagas esto. Tú tráelos acá. Bien. Ellos fallaron en reconocerlo. Moisés era demasiado recto con ellos, así como también Elías con la escuela de los profetas. Demasiado recto, por cuanto se mantuvo con la palabra. Y por eso fue que ustedes, los pentecostales, tuvieron que separarse del resto del mundo, por ser muy rectos con la palabra. Ahora, no se vayan a resbalar y caer en lo mismo de donde salieron. Se están yendo. No corten el ancla que tienen con el Calvario. Aférrense a la palabra de Dios, pues sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quédense con ella. Párrafo 84. Miren, Datán y los demás pensaron que ellos eran, que podían haber otro hombre. Vean. Esa es la inteligencia humana tratando de inyectar sus ideas en el plan de Dios. Esa sí que fue una buena. La inteligencia humana tratando de inyectar sus ideas en la palabra de Dios. Eso no funcionará. No funcionará. Nunca ha funcionado y jamás funcionará. Miren a Jesús. Cuando él estaba parado allí dijo, ¿Quién de ustedes puede condenarme de pecado? ¿Quién de ustedes puede mostrarme que yo no he hecho exactamente lo que la Escritura dijeron que yo haría? Yo reclamo ser el Mesías, y si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Pero si yo hago las obras y ustedes no me pueden creer, crean las obras que yo hago, porque ellas dan testimonio de mí. Exactamente. Y ellos no pudieron creerlo. Deseaban todo a su manera. Párrafo 85. Quizás no es la intención de ellos hacer esto y estar errado. Ellos no quieren. Yo no creo que el hombre en sí quiera hacer eso. Yo encuentro gente buena en esas grandes iglesias denominacionales. Encuentro hombres muy buenos. Pero es como dijo el abogado por la radio. Mientras yo venía por acá, lo raro es cómo es que el clero puede pararse en el púlpito viendo que llegan estos tiempos y no se les sube la indignación justa por causa de los pecados del mundo. Y cuando un abogado tiene que pararse y decir eso, ¿y cómo es que los laicos pueden usar su dinero en todas estas clases de zoológicos y parques y demás y no patrocinan los programas misioneros para llevar el evangelio al mundo, cuando misioneros hambrientos, sin zapatos en los pies, aleluya, sin ninguna denominación para respaldarlos, por razón de su posición con respecto a la palabra de Dios, nadie los está respaldando, y cuando allá tienen alguien que les respalda, entonces, ¿qué tienen? Un gran montón de dogmas. Cuando los verdaderos misioneros genuinos son genuinos con señales que les siguen, tienen que depender de alguna lavandera que los ahorra algunos centavos. Fíjense, allí está la cosa. Ellos quizá no tengan la intención de hacer. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede con ellos? Ellos están ciegos. Jesús así lo dijo. Recuerden que Jesús dijo eso mismo. Y parece que hoy en día, párrafo 86, ahora escuchen, ojalá no sea yo crítico cuando estoy insistiendo en la verdad. No piensen que estoy criticando, yo simplemente estoy tratando de, yo amo, si uno no, eso es que yo soy celoso por la iglesia. Esto, ellos probablemente son la iglesia de la iglesia, las asambleas de Dios o lo que sea, o yo no sé qué son, lo que para mí no hay diferencia. Es una iglesia
es una iglesia de Dios. Bueno, miren, todos nosotros debemos ser eso, no la denominación, iglesia de Dios, pero debemos ser cristianos de corazón. La iglesia de Dios habita dentro de las paredes. La iglesia de Dios habita dentro de las paredes, no del hombre y demás. Perdón, no del nombre y demás. Párrafo 87 ahora. Hoy existen demasiados énfasis en esto, que la membresía es todo lo que vale entre el pueblo. Ahora, miren, los bautistas teniendo un avivamiento, o ellos han tenido uno, ellos tienen un dicho que en el 44, un millón más en el 44, los mensajes de Billy Graham saliendo, pues seguro ha sido algo tremendo. Los metodistas, bautistas, presbiterianos han sido una gran cosa. ¿Pero qué es lo que tenemos? Jesús les dijo a los fariseos, ustedes ciegos, guías de ciegos, ustedes rodean los mares para hacer un prosélito, y él es dos veces más hijo del infierno que lo que era cuando comenzó. Y eso es lo que tenemos hoy. Párrafo 88. Billy Graham, cuando yo asistía a su desayuno en Louisville, Kentucky, llegó allí. Y así de serio, como el evangelista que era, y él dijo, yo voy. Pablo dijo, aquí está el ejemplo. Dijo, Pablo iba a una ciudad y ganaba un convertido. Y regresaba un año y después tenía 30 de ese uno. Dijo, yo entro a la ciudad y gano 30,000 convertidos. Y regreso al año y no encuentro ni 30. Él dijo, ¿qué es lo que pasa? Y yo me quedé admirado con la actitud del evangelista. Él les apuntó con el dedo y eran como 300 hombres sentados allí. Él dijo, son ustedes los predicadores perezosos. Él dijo, ustedes se sientan en sus oficinas con los pies sobre el escritorio y llaman a un hombre por teléfono y le invitan a que venga y se unan a sus iglesias. Ustedes deberían de ir a visitarlo. Párrafo 89. Yo me quedé sentado allí y pensé, oh Dios, ¿sabes? Evangelista Billy, tú eres un gran hombre. Yo soy un ignorante, pero déjame preguntarte algo. Ojalá yo hubiera tenido la oportunidad de decir esto, pero yo admiro al hermano. Pienso que él es un siervo de Dios, pero simplemente me hubiese gustado decirle esto. Pues Billy, ¿qué tipo de predicador tuvo Pablo para que él hiciera seguimiento a aquel uno? ¿Qué sucedió? Pablo no solamente dejaba que él levantara su mano para tomar una decisión, pero él lo llevaba hasta el bautismo del Espíritu Santo para encender su alma. Él ya no podía quedarse quieto. Aleluya. Párrafo 90. Eso es lo que pasa hoy. Es simplemente membresía, ¿sí? Espacio blanco en la cinta. Miembros. Gran membresía, grandes clases de escuela escuela dominical, pagando premios para que alguien pueda hacer proselitismo y traer a alguien más de alguna otra iglesia y ver quién tuvo más. Ustedes saben, eso es fariseísmo. Y luego hacen una gran alarde al respecto. Nosotros les ganamos el domingo pasado. Si ustedes han llegado a un punto en que tienen que convertir la iglesia de Dios en una competencia, entonces es hora de que cierren las puertas y se vayan a casa. La iglesia de Dios es un artículo viviente de Dios en la tierra, manifestando a Jesucristo. Yo sé que eso no es popular. Ustedes no pueden esperar que así sea. Nosotros esperamos estar en lo correcto. Párrafo 91, hermano. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos este mensaje, el mensajero del atardecer, servicio realizado en Mesa, Arizona, Estados Unidos, el día 16 de enero del año 1963. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 91 al 100. Amén. Bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, el mensajero del atardecer. Párrafo 91.
hacen un gran alarde al respecto, pero ¿sabían ustedes? Los grandes ruidos no afectaron al profeta Elías. Él escuchó el fuego y el humo pasar, y los truenos y los relámpagos, y la sangre y el aceite, y todo lo demás, pero eso nunca lo molestó a él. Ustedes saben, América siempre está buscando algo grande que tenga mucho ruido, pero Dios es ese silbo apacible que atrajo al profeta. 92. Ustedes saben, una vez hubo una carreta que fue al campo y hacía mucho ruido y saltaba mucho cuando iba al campo, pero cuando volvía pasó por lo mismo escabroso del camino, pero no hubo nada de ruido. Ya estaba cargada con cosas buenas, ¿ven? Sí, pero nosotros estamos basando nuestra experiencia en un montón de ruido. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer semejante cosa? Oh, hermanos, y luego meten lo atractivo de Hollywood y tienen mujeres en el púlpito con ropa tan apretada y sensual, danzando en el espíritu. Yo no sé qué clase de espíritu es. Ahora, yo no quiero ser crítico. Yo los amo a ustedes. Si no es así, entonces Dios me juzgará si yo tengo algún otro objetivo distinto a ese. ¿Ven? Pero ustedes obtienen eso, ¿ven? Allí es donde se han desviado los pentecostales. Nosotros tenemos más que el hermano de la esquina. Tenemos más que los de las asambleas. Porque nosotros somos los unitarios, o somos los trinitarios, o somos los... o esto, aquello, o lo otro, todas las diferentes marcas que ellos tienen. ¿Ven ustedes? Oh, hermano, eso no significa nada para Dios. Él lidia con un individuo, ¿correcto? 93, noten, grandes ruidos, pero eso no atrajo al profeta. Al profeta no le importaban los grandes ruidos, pero cuando él escuchó ese silbo apacible, él sabía que esa era la palabra. Entonces se cubrió el rostro y salió para afuera. Ustedes saben, el sol puede atraer más agua en 15 minutos, sin nada de ruido, que todo él. Y nosotros hacemos más ruido sacando un solo galón de agua de lo que hace el sol al sacar un millón de barriles. Eso es correcto. Nosotros siempre estamos buscando algo que sea grande y tenga mucho ruido y bullicio. Pero luego llega la cuestión de recibir la palabra y allí se calla todo. ¿Ven? Vienen y dicen, pues, bendito sea Dios. Déjeme decirle que... 94. No hace mucho conocí a un hombre. No digo esto para ser sacrílego. Por favor, perdónenme si lo hago para ser sacrílego. Yo estaba en una reunión de carpa y un ministro pentecostal trajo a su esposa para que tocara el piano. Y cuando él me presentó a su esposa, honestamente, yo casi me desmayé. La mujer tenía el pelo bien corto, con rizos, y ella tenía unos zarcillos enormes y suficiente manicure en los labios o lo que sea esa cosa. Y las uñas pintadas. Parecía que era horrible. Tenía unas garras enormes y largas así. Y de apariencia sensual. Con un vestidito cortito. Que ni siquiera le cubría las rodillas cuando se sentaba. Bueno, yo me quedé parado allí por un momento. Y le dije, hermano, ¿heriré sus sentimientos si le digo algo? Él dijo, pues claro que no. Un hombre muy fino y ella parecía ser una buena mujer. Yo dije, ¿usted dice que su esposa es una santa? Dijo, sí. Yo dije, perdóneme la expresión, pero para mí ella se parece a un espanto. Yo dije, ¿eso es verdad? O algo así, dije. Él dijo, ¿qué quiere usted decir, hermano Branham? Él dijo, usted es de la vieja escuela.
Yo dije, yo soy de la escuela de las escrituras. Eso es correcto. La escuela de las escrituras. Yo no creo que un santo actúe así, de esa manera. No puedo creerlo. Cuando la Biblia lo condena tanto, ¿ven? 95. Muy bien. Parece que todo el tiempo lo que oímos es, ellos tuvieron 40 decisiones. 44 decisiones. Nosotros tuvimos 300 decisiones. Bueno, eso es confesiones. Confesiones son piedras. Eso es correcto, porque Pedro, al hacer su confesión, fue llamado piedra, roca pequeña. Pedro, su confesión. Ahora, las piedras están bien, pero ¿de qué sirve o de qué valor es una piedra para un edificio si no hay allí un verdadero cantero con una herramienta cortante de la palabra para cortarlos y hacerlos hijos de Dios? ¿Ven? ¿De qué sirve una confesión? Es por eso que ustedes regresan y no pueden encontrar 30 de 30 mil. Ustedes simplemente apartan las piedras del polvo y las apartan allí, pero aún no están preparadas para el templo. Ellas tienen que ser cortadas, medidas conforme a la palabra de Dios, colocadas, pegadas, edificadas sobre el fundamento de la doctrina de los apóstoles, siendo Jesucristo la piedra del ángulo. Y él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Eso es correcto. 96. ¿Cómo podemos ser la iglesia cuando nos despreciamos unos a otros? Él dijo, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando a cambio estamos haciendo proselitismo y rompiendo, y por razones denominacionales, y yo no culpo a la gente, yo culpo a la denominación, ¿correcto? No a la gente en lo absoluto, ¿ven? Oh, es una lástima, pero uno tiene que tener esta herramienta cortante, la palabra de Dios, para darle forma hasta convertirlos en hijos del edificio. Oh, hermanos, mi oración es, Dios, apresúrate con Malaquías 4. Danos el mensaje en los últimos días. Danos a alguien. Envía algo para que salve a esta iglesia pentecostal. 97. ¿Qué tipo de mensajero nos enviaría Dios para estos últimos días? Les diré esto. Mi hermano o hermana, como su hermano y consiervo esperando que llegue ese tiempo, él sería el mismo tipo de mensajero que vino para el otro tiempo. El mismo tipo. Él llevaría a la iglesia de nuevo a la palabra. Dios, permítenos poner un fundamento para ello antes que llegue aquí, antes que él venga. Pongamos un fundamento y seamos piedras cortadas, listas para pararnos hombro a hombro con él cuando Dios lo envíe, porque él prometió que lo haría. Amén. 98. Ahora, yo sé, yo siento que eso se me regresa. Y recuerden, con un pequeño don yo puedo captar los espíritus, ¿ven? Miren, ustedes se resistieron de eso cuando yo dije Malaquías 4. Pero déjenme decirles algo que ustedes dijeron. Jesús dijo, si podéis recibirlo, este es el Elías del que se había hablado. Pero si ustedes se fijan en lo que él dijo en San Mateo, capítulo 11 y versículo 6, si podéis recibirlo, este es de quien fue hablado, diciendo, yo envío mi mensajero delante de mi faz. Eso fue Malaquías 3, no Malaquías 4. Porque en Malaquías 4, él dijo, antes que venga ese día, la tierra sería quemada y la gente caminaría sobre ella. Sería quemada como estopa. Eso es correcto. En ese momento, él estaba hablando del mensajero delante de su faz, el cual era Eliseo. Eso es, 99. Yo no creo en todo esto que anda rodando hoy día con respecto al manto de Elías y tantas cosas. Todos esos impostores tienen que aparecer, desde luego,
para estorbar al verdadero cuando llega. Pero déjenme decirles, se levantará un mensajero al final de esta edad pentecostal y concluirá la cosa. Será un hombre, no un grupo, no una denominación, sino un hombre. Siempre ha sido así y Dios no puede cambiar su programa. Él es el Dios eterno. Párrafo 100, recuerden. Si ese mensajero, si Juan era el mensajero de Malaquías 4, entonces las escrituras fallaron, porque dice que la tierra sería quemada como estopa y los justos caminarían sobre las cenizas de los impíos. Así que léanlo y vean si eso no es correcto, ¿ven? Pero Jesús nunca dijo eso. Él se refirió a Malaquías 3. Yo enviaré mi mensajero delante de mi faz para que me prepare el camino. Eso es exactamente correcto. Ahora, pero recuerden, este otro habría de restaurar la fe de los hijos a la fe, a la de los padres. Restaurar la fe de los hijos de nuevo a la fe de los padres, a la Biblia original. Eso es exactamente lo que hizo Moisés. Eso es exactamente lo que hizo Jesús. Eso es exactamente lo que hizo cada mensajero a través de la Biblia, al final de esa dispensación. Ellos restauraron el mensaje. La gente, por medio de organizaciones y cosas, se enredaron todos y demás en aquellos días. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, el mensajero del atardecer, servicio realizado en Mesa, Arizona, Estados Unidos, el día 16 de enero del año 1963. Continuamos con la lectura, párrafo 101 dice, y hoy en día han hecho lo mismo, así que estamos esperando un mensajero. Dios, envíalo. ¿Creen ustedes que lo recibiríamos? No, señor. Él será un maniático y un fanático. De seguro, pero Dios lo vindicará, el verdadero creyente, los predestinados a vida eterna. Jesús dijo, todo lo que el Padre me ha dado vendrá y nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajera. Y todo lo que el Padre me ha dado, tiempo pasado, vendrá. Eso es correcto. Ellos eran. Yo no creo en esta enseñanza bautista de la seguridad eterna. Lo creo de cierta manera, pero yo creo que usted está seguro mientras está en la iglesia. Pero si usted sale debajo de la sangre de Jesucristo, entonces ya no tiene seguridad. Yo estoy a salvo de la lluvia mientras que estoy aquí adentro. Y cuando usted es bautizado en el Espíritu Santo y dice que tiene el Espíritu Santo, y entonces niega la palabra de Dios. Usted dice que creyó y recibió el Espíritu Santo y luego niega que la palabra de Dios sea verdadera. Entonces, ¿cómo puede eso ser el Espíritu Santo cuando él fue ¿quién escribió la Biblia? ¿Puede acaso el Espíritu Santo negar su propia palabra y decir, yo estaba errado, usted está errado, correcto? No, eso no es Dios, no, Señor. Párrafo 102. ¡Espada afilada! Señor, envíanos un gran mensaje. Eso es lo que estamos esperando. Entonces, por supuesto, cuando Él venga para arreglar esas piedras y para cortarlas para el edificio, ¿qué sucederá? Muchos de ellos no resistirán la prueba de la palabra. Ellos amarán sus organizaciones más que la palabra de Dios, aunque esa palabra sea vindicada por ese hombre. Él será un profeta que vendrá en el nombre del Señor, y él será ese que vendrá sobre la tierra. Yo lo creo. Oh, todo el mundo dice, será un grupo de gente. Yo creo que alguien me muestre en la Biblia dónde dice que será un grupo de gente. Dios que quebrantaría su propia palabra. Y él no puede hacer eso. No, Señor. Él prometió esto. Será un solo hombre. Y entonces, desde luego, que habrán otros con él. Miles. La iglesia entera de creyentes estarán con él por todas partes. Párrafo 103. Así como fue en los días de Noé, no habrán muchos de ellos salvos. Porque Jesús dijo, como fue en los días de Noé. ¿Saben ustedes eso? ¿Cómo fue en los días de Lot? Cuéntenlos, así será. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Ven lo que quiero decir?
Hermano, será mejor que hagamos inventario, pues realmente pudiera ser más tarde de lo que pensamos. Pudiera ser que algún día nos despertemos y nos demos cuenta que hemos perdido algo. ¡Tengan cuidado! Velen, oren, escudriñen, busquen, no dejen que esto les pase por encima. Y recuerden, cuando la palabra de Dios es predicada, Dios está obligado a esa palabra y lo vindicará. 104. ¿Saben lo que él dijo allá, lo que sucedió en los días de Lot? Él dijo, ¿cómo fue en los días de Lot? ¿Qué sucedió allá antes de que cayera el fuego? ¿Qué es lo que sucedería otra vez justo antes que el fuego caiga? ¿Y qué tipo de mensaje recibiría la iglesia? Ahora, no Sodoma, sino la iglesia elegida. Mantengan eso en tres en mente. Allí estaban los sodomitas y allí estaban Lot y su grupo, la gente formal, y también estaba Abraham, el elegido. Cada uno de los tres recibió un mensaje, sí, por mensajeros diferentes. Vean bien qué tipo fue la iglesia elegida, lo que él le hizo a Abraham. Jesús dijo, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, no podemos negar eso, pues eso es exactamente lo que dijo Jesús. Así que, por supuesto, que será de esa manera. Párrafo 105. Ahora, muchos, cuando Jesús vino y trajo la prueba y les dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Pudieron ellos pasar la prueba? No, y cualquiera sabe que toda confesión de piedras que no puedan aguantar la prueba de la palabra, tales son echadas a la basura. Es que está partido. Se sale el agua, no aguanta la prueba. Oh, hombres, serán echados de la basura. Dios siempre cuenta el carácter en vez de los números. Estoy terminando. Siento mucho haberles retenido todo este tiempo. No fue mi intención hacerlo. Permítame hacer esta última declaración por un momento. Y entonces terminaré en un minuto o dos. Yo espero haber dicho algo que les pueda ayudar. Ven, que los haga estudiar. Ven. Amén, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos desde el párrafo 106 de este glorioso mensaje titulado El mensajero del atardecer, servicio realizado en Mesa, Arizona, Estados Unidos, día 16 de enero del año 1963. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, en esta tarde y noche, de entrar nuevamente en la palabra, en la cena de tu palabra, oh Padre. Tú dijiste que así sería como en los días de Noé, la segunda venida, Señor. Noé hizo tres pisos la construcción del arca y de un material que todos no querían ni conocer. Pero llegó el día y ese flotó, oh Padre. Y él hizo tres pisos, y nosotros igual, oh Padre amado, esta palabra que no quieren saber, pero igual nosotros estamos en ese tercer piso construyendo, pasando por justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo, Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, al despedirnos, no es que nos despedimos de ti, sino por este compañerismo, Padre, si tú tienes un día más del día de mañana, retornaremos para continuar, Señor, con la lectura. De este glorioso mensaje que tú nos enviaste en este último tiempo, Padre, la luz del atardecer, Señor. Un mensaje que un mensajero profeta gentil tuvo que venir en escena, como dice Apocalipsis 17, Señor. Y nuestro día, nuestro mensaje de la hora, Padre amado, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Esa es nuestra realidad, oh Padre, de este último tiempo. Los hermanos y hermanas que han estado en la escena también, Señor, juntamente te decimos gracias, Padre amado, por este privilegio. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Más adelante tenemos un servicio de culto. Guíanos, Señor, que tu Santo Espíritu caiga y sea vindicada tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo.
pero abierto los siete sellos, ahora podemos ver toda la Biblia. Tierra es el envolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una nube con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída, el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver toda la Biblia. El desenvolvimiento del plan de redención, Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. Y en el tiempo de la fiesta de expiación es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 y las 12 tribus de Israel eran el precio que le ha costado al Mesías su redención. Por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue pues...
Decidida amarlo.